Señoras y señores, continuamos con Martinal y hoy vamos a hablar de medicina con el doctor Rafael Gotró. Y vamos a ver porque además del coronavirus, el doctor me acaba de decir que hoy es Día Mundial de la Lucha contra la Hepatitis. Las hepatitis. Las hepatitis, porque son varias. Cinco. Cinco. ¿Y cinco. cuáles son, doctor? Tenemos la hepatitis A. La hepatitis B y la C, que son las más eh, mortales y las más frecuentes en el mundo, la D y la E. Y ¿La, la B, C es la más mortal? La C era la más mortal, de eso vamos a conversar, <laughs> porque la C ya tiene cura total de un 99% y los medicamentos están en el país. Pero como siempre que tengo la oportunidad de contactar a nuestros miles de televidentes en todo el mundo, elevo una plegaria a nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que están con nosotros a partir de este momento y solidarizarnos en este espacio de, alt, de tan alto alcance mundial con las personas que han perdido un ser querido en esta pandemia, lamentablemente. Y no quiero iniciar el programa sin públicamente, aunque se lo dije personalmente, felicitar a doña Laura Castellanos por la extraordinaria labor periodística que realizó en la Junta Central Electoral. Que nos hizo sentir muy orgullosos a todo el grupo. Así. La la Muchas es que gracias, sí. doctor. <laughs> y muy contenta de que podamos compartir, caramba, en medio de esta circunstancia tan difícil. La, la cita con el doctor Gotro es una tradición, pero hemos tenido poca ocasión de, de conversar sobre específicamente el COVID-19 eh, y lo que se ha ido acumulando en torno al conocimiento de esta enfermedad y de este virus. Eh, en poco tiempo. Primero, y nos comentaba al llegar, hay una relación entre el COVID y el tema de la hepatitis, ¿cierto? Del hígado. Del hígado. Correcto. Y fíjate, hoy es, eh, ayer, ayer, pero viene siendo como se celebró el Día Mundial de Lucha contra la Hepatitis. Y tal como dice la pregunta que me hacía Geraldino, ¿cuántos tipos de hepatitis uh -huh. hay? ¿Qué es una hepatitis? Uh -huh. Primero, el hígado es un órgano vital. Uh -huh. Se denomina el gran laboratorio del organismo porque tiene más de 500 funciones. Se produce la bilirrubina, se produce el colesterol, sintetiza la urea que se produce en el, la, el amonio que se produce en el intestino delgado y al llegar al hígado lo convierte en urea para ser fundamentalmente excretado por la orina sintetiza el, la, el, la tromboplastina, te sintetiza la parotrombina y sintetiza el sistema de coagulación del organismo. Perdóneme mi ignorancia, pero como aquí hay una famosa canción de Juan Luis Guerra que se la llama bilirubina. la, la bilirrubina, si sí, es parte ¿Qué de la es hígado. la bilirrubina? Se produce, eso es una excelente pregunta porque la bilirrubina es una canción súper famosa, se produce en el hígado y la bilirrubina en su sintetización se convierte en bilirrubina directa e indirecta y es lo que le da el color marrón a las materias fecales. Por eso cuando hay un cáncer de cabeza de páncreas que se comprime en las vías biliares, el paciente, uno de sus primeros síntomas, además de la pérdida de eh, apetito y la gran pérdida de peso que produce el cáncer de, de páncreas, va a producir acolia. Es decir, la bilirrubina no, no se logra excretar, entra al organismo, al sistema eh, circulatorio. Entonces va a producir el, el color amarillento en la piel, en la conjuntiva, el color amarillento y la picazón en la piel, que fue el caso primer síntoma. Entonces que... lo que ocurre es que la bilirrubina, cuando se da esa situación, no en es vez de hecho. producir en los excrementos el color, dentro. el color se queda dentro del no, cuerpo. No, la bilirrubina sigue rotando en el organismo, va a okay, producir el color amarillo en las conjuntivas va a producir coluria, la harina va a ser co color cola okay. y va a tener la acolia, que es lo que es fundamental. Okay, yeah. Entonces, yeah. como el hígado es ese gran órgano, eh, gran, denominado el gran laboratorio del organismo, es un órgano muy sensible por las grandes funciones que tiene. Entonces, ¿qué es una hepatitis? La hepatitis es la inflamación de las células del, del, del hígado denominado hepatocitos. Existe, es, el término itis significa inflamación. Esa inflamación puede ser producida por bacterias o virus, puede ser producida por tóxicos, puede ser producida por drogas. Muchas personas que sufren de dolor de cabeza y que tienen el abuso de los usos de los famosos antiinflamatorios no esteroideos, esto tiende a sintetizarse en el hígado y en el caso de que haya un virus en el hígado va a ser más letal. El alcohol en exceso va a producir una hepatitis alcohólica pero hay también una hepatitis autoinmune que significa que el mecanismo inmunológico de la persona no reconoce eh, su mecanismo de cómo defenderse de una agresión en este caso de ese virus y entonces lo autoproduce es una hepatitis muy peligrosa es la autoinmune y entonces tenemos la hepatitis b la hepatitis c que son las más mortales para darles una idea hay Aproximadamente 470 millones de portadores de hepatitis B en el mundo. Hay 78 portador, millones de portadores de hepatitis C en el mundo. Y la hepatitis D y la hepatitis E es relativamente poco frecuente. ¿Qué en la significa República? que son portadores? Portadores significa que tienes el virus y eso es una excelente pregunta para que la gente entienda. El virus entra al organismo en cualquiera de sus manifestaciones. Vamos a poner las dos: la B y la C es un problema de salud pública a nivel mundial. Cuando el virus entra al organismo, que entra a través, en el caso de la B, es la, el contacto sexual, los fluidos, las drogas, las personas que utilizan, o sea, que no tienen una pareja estable y que hay promiscuidad en los mismos, la C no tiene mucho que ver con el sexo, esta es la que se transmite a través de la sangre, ya ha evolucionado muchísimo en el sentido de que ya la, los bancos de sangre están categorizados a nivel mundial. Y es muy difícil que a una persona se le ponga una transfusión como antes del 90 cuando no se hacía doctor, la, la, la sintetización de las mismas. Hay una pregunta que me surge. Hay algunos especialistas y yo vi una entrevista que le hicieron al doctor Manuel Patarroyo que trabajó con la eh, vacuna esta contra la, la, la viruela, algo así. Colombiano. Sí. Y yo he visto varios médicos que han dicho que muchas o la mayoría de las enfermedades vienen, de esos virus, vienen porque el hombre ha ocupado áreas que no le pertenecen, porque el hombre se ha metido a las zonas donde están animales salvajes, en los bosques, han destruido áreas y eso ha posibilitado... La gran mayoría de la mutación de estos virus es así. China es uno de los países del mundo que más comidas exóticas tiene. China en Wuhan se inició el COVID-19, el SARS-CoV-2, que es como se llama, que viene siendo, se llama SARS-CoV-2, síndrome de agudo respiratorio severo, porque en el año 2007 fue el SARS-CoV-1, que no se convirtió en pandemia, fue una epidemia local en Asia, pero que causó una enorme cantidad de muertes. Sí. Este es más agresivo que el SARS-CoV-1 el que estamos actualmente, se conoce poco de este virus y la pregunta original que nos hizo doña Laura en el sentido de qué relación tiene el hígado con el COVID, bueno, lamentablemente el hígado por ser órgano vital ya se ha comprobado, anoche estuvimos en un webinar en el que participaron médicos españoles de toda Latinoamérica y, la y patólogos dominicanos con motivo del Día Mundial, y se especificó que el virus tiene un periodo de incubación de 7 a 14 días, en ese periodo de incubación el virus está en la garganta, y en la garganta es donde va a incubar. Ese, esa etapa es la más peligrosa y es el que hay respetado, lamentablemente, la gran mayoría de la juventud dominicana, teniendo contactos, no utilizando la mascarilla y no respetando el distanciamiento social, que es fundamental para el contagio. Aquí se dice que hay 31 mil eh, casos eh, positivos, y yo te diría que hay más de 150 mil, porque cada persona tiene la, la capacidad de. De, 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 de contaminar a dos o tres en ese tipo de reuniones eh, indiscriminadas que están realizando la gran parte de la población irresponsable de la República Dominicana, utilizando y, re y respetando el distanciamiento. Entonces se comprobó que eh, en esa etapa que el virus está incubando, si yo lo tengo, puedo contaminar a la persona que está a mi lado si no estoy protegido, porque no tengo ningún tipo si de síntomas. Y si no uso la mascarilla, puedo contaminar a todo el que está a mi alrededor, sobre todo en ambientes cerrados como este. Entonces se ha comprobado que el virus en la garganta puede ser deglutido, o sea, se puede tragar antes de activación, entra al tracto digestivo y en el intestino delgado se absorbe, pudiendo precisamente alterar las células hepáticas, alterar el intestino, produciendo un síndrome de mala absorción, quiere decir que hay COVID intestinal, COVID relacionadas con el tracto gastrointestinal y entre los lo, lo que ustedes leen porque todo el mundo eh, es eh, íntimo amigo del doctor Google. El doctor Google explica que todo el mundo está atento a esto: que la, la primera manifestación del virus, además de dolor de cabeza, fiebre alta, anosmia, es decir, pérdida del, del sentido del olfato y del gusto, es fundamentalmente diarrea. Quiere decir que el virus, al pasar al estómago, va al intestino, que es donde nosotros absorbemos nuestros alimentos, y a través de la absorción va a la sangre, pudiendo producir un daño en el hígado y en los pacientes que tienen hepatitis B o hepatitis C se va a ser mucho mayor. 0.9% de la población dominicana tiene hepatitis C y la gran mayoría no lo sabe. Estamos hablando que el año pasado murió un millón de personas al mundo. De, 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 por eso es la importancia de llevar al conocimiento de la pero, población. Pero, un día doctor, como hoy. Eh, volviendo a la pregunta que le hice, que no me ha respondido. Sí, te la, eh, lo que pasa es que mañana ahora me había preguntado <laughs> primero la, la relación de ida. voy en orden. Y le, y, le, y le cito el caso, por ejemplo, también del ébola, que viene de los monos de África, Correcto. algo así. Siempre ha, ha habido una mutación en cuanto a los coronavirus, que hay seis tipos de coronavirus. Este es el primer virus que muta de un animal al ser humano. Hay teorías de que el H1N1 también tuvo también, una mutación, sí. pero acá. Y del SAR2, SAR Este es el SARS-CoV-2, el SARS-CoV-1. Hay uno. Pero primero, la, de, la mutación comprobada de Juan fue de un, del que lo delató a principios de enero, lamentablemente falleció. El doctor que dijo uh -huh. y dio la voz de alarma fue un médico de Juan, que no le hicieron caso y cuando se eh, expandió. Lamentablemente fue de las primeras personas que fallecieron. Y a él le debemos el, el éxito de que en China se le haya puesto caso porque ellos, como régimen totalitario, eh, mantuvieron una especie de secreto durante un tiempo. Pero donde se, se, se cree que hubo la mutación del murciélago es lo que, tu, lo que te, te decía. En China se comen muchos animales exóticos: se comen cien pies, se comen murciélagos. Comen sapos, pues es decir, y es un mercado público donde el chino, como su cultura, los chinos, como su cultura, tienden a, a comer animales exóticos que nosotros en, el lado, en este lado del continente no acostumbramos y a hacer. Y que entonces los animales son inmunes a esos virus. Eh, vive con el murciélago. Exacto, en, en este caso, la mutación fue de murciélago a ser humano. Doctor, hay mucho conocimiento todavía desarrollándose en torno a Correcto. esto. Eh, algunos respecto a tratamiento ya farmacéutico, propiamente dicho, pero también otros que tienen que ver con medidas de prevención, consumo de cierto tipo de, de vitaminas, de cierto tipo de productos. Eh, se habla de la importancia de la vitamina C, de la vitamina D, de la melatonina, eh, la cúrcuma, eh, el jengibre. Cuéntenos un poquito sobre esto, tomando en cuenta de que algunas de estos, incluso la, la recomendación colectiva, <laughs> y el conocimiento popular es que se hagan muchos tés, muchas bebidas calientes, que se consuma varias veces al día. Oriéntenos en qué de esto puede ser cierto y qué se convierte simplemente en un simple mito popular. Bueno, fíjate, en el caso nuestro, para 47 años de ejercicio profesional, creemos mucho en los estudios científicos. Mm. La medicina se basa en estudios científicos, no en opiniones personales. Hay mucha gente que depende comp completamente 24 horas de lo que dicen las redes. Hay que buscarle la credibilidad a esto. En sentido general, hasta el día de hoy es un virus relativamente nuevo del cual se están investigando. Mira, esto del hígado es nuevo, de que está funda fundamentalmente afectando a los pacientes que tienen una... Infección, afección previa en el hígado es más agudo uh -huh. las personas que, se, que le entran en el virus que una persona que tenga su mecanismo inmunológico elevado es decir que no tenga el hígado tocado o el alcohólico o el drogadicto o la persona que ingiere muchos, gran cantidad de dominicanos ingieren sufren de jaqueca migrañosa y todos esos aines, el voltare el, el, los derribados del de diclofenac ibuprofeno, etcétera tienden a producir daño hepático y en el caso que el hígado está inflamado pues el COVID le va a hacer mayor efecto a ese que a una persona que tenga un mecanismo inmunológico elevado. Uh -huh. Pero desde el punto de vista científico, hasta el día de hoy, 28 de julio, no existe una guía total que te diga que, cuál es la cura para el tratamiento del de COVID en sentido general. Todas son eh, teorías, hay personas, hay eh, médicos de Puerto Plata que han utilizado un antiparasitario que se llama Ivermectina, uh -huh. que tiene Redondo? más de 20 años de uso y que es un antihelmíntico. O sea, para, no, no antiparasitario general, sino para los helmintos, los bichos que le dan a los niños. Ese es el medicamento. Pero en el COVID la célula es atacada. Un solo virus, cuando, cuando baja al pulmón o entra al intestino, un solo virus penetra en una célula y replica en menos de 20 minutos 100.000 copias entonces, el organismo produce unas enzimas que se llaman citoquinas, que en la medida que las citoquinas avanzan en el organismo, significa que es una respuesta inmunológica negativa. Entonces, contestando tu pregunta, lo único aprobado hasta el día de hoy para los pacientes, tiene cuatro fases el, el coronavirus. La fase leve y moderada que le da al 80% de la gente joven y a los niños, en el cual la sintomatología es muy leve. Y tiene la fase moderada, la fase, la fase aguda y la fase crítica que es el paciente que es llevado a cuidados intensivos y amerita de ventilación mecánica. Entonces, hasta el día de hoy, lo único que ha aprobado la FDA, que en principio, fíjate la controversia que hay, en principio se decía que no se debían utilizar esteroides porque aumentaba la. la eh, multiplicidad del virus en cuanto a la contaminación de células. Sin embargo, en el día de hoy, el gol estándar para el paciente crítico es utilizar la prednisona... que es un antiinflamatorio, porque lo que sí se ha comprobado en el COVID, en el SARS-CoV-2, es que produce no solamente una enoma, en neumonía basal, basal significa que se localiza en, el, en la base de los pulmones, sino que produce un gran problema circulatorio de inflamación. Y más que por la neumonía, el paciente muere por la inflamación. Al producir una traqueitis, el paciente comienza a tener insuficiencia respiratoria y desde que el virus coloniza puede eh, repercutir en cualquier órgano del organismo a través del sistema inmunológico. Hay reportes de que ha habido casos de COVID en otitis media en el oído, cosa que era muy rara. Y lo que yo estoy diciendo en el día de hoy es prácticamente una primicia, porque sí sabíamos algo de que eh, desde el punto de vista intestinal había mucha relación, pero ya se ha comprobado científicamente. Que el virus, cuando entra al intestino delgado, entra al sistema eh, circulatorio, afecta el hígado, va a alterar las enzimas, eh, pa, Ahora, las enzimas hepáticas, el TST, y va a elevar varias de las sustancias del hígado, entre las cuales está tu famosa bilirrubina <laughs> Ahora, doctor, yo le voy a preguntar algo. Por ejemplo, usted habló hace un momentito del sistema inmunológico. Correcto. Que son las defensas que tiene el cuerpo frente a las enfermedades, ¿verdad? Entonces yo pregunto, ¿qué se puede considerar como un sistema inmunológico fuerte? Porque hay gente que dice, fulano, la, el sistema inmunológico de fulano es débil o el, fulano, el sistema inmunológico de fulano es fuerte. ¿Qué elementos confluyen para que una persona tenga un sistema inmunológico? capaz de enfrentar las trompadas y las cosas que le, que le vienen las enfermedades a uno. Me da la oportunidad de contestar la pregunta de doña Laura y a la vez entrar en la tuya. En cuanto a lo que usted me preguntaba de los tratamientos y de las prevenciones, si bien es cierto que algunos antioxidantes como la vitamina C, la vitamina S dice, no hay una prueba contundente, que ayuda al sistema inmunológico y lo recomiendan en la etapa de prevención y... Incluso en los Estados Unidos se está usando la vitamina C endovenosa en dosis de mil microgramos en cada paciente. No es menos cierto que también, al no haber ningún tipo de cura, el sistema inmunológico concibe todo, toda injuria que llega al organismo. Tenemos la capacidad de responder. Por eso, la prueba rápida se va a llevar del sistema inmunológico, que se, aunque las inmunoglobulinas son muchas, en los casos del COVID, el IGG. Que IgM, que son inmunoglobulinas, te va a decir si el paciente tiene la actividad del virus en su cuerpo, activa, o si él tuvo el virus en, un, en algún momento. Entonces, quienes tienen un sistema inmunológico elevado, los jóvenes que tienen una buena alimentación, hacen ejercicio, los, las personas muy chiquitas, hay muy, muy pocos datos de COVID en niños, y mucha gente dice que pasa desapercibida. Por eso nos oponemos al hecho de que se abran las clases de manera presencial por el peligro de que los niños van a estar jugando con los maestros, pero en su casa puede haber un papá o un abuelo de 60 años. Entonces, ¿qué pasa con el sistema inmunológico cuando se debilita? Cuando tú tienes más de 60 años en adelante, si tú eres diabético, tu organismo está inmunocomprometido y está preparado porque la insulina del cuerpo está girando todo el tiempo y tiene que estar atendiendo de que tu glicemia no se te dispare a 400. Si tú eres hipertenso y tienes que tomar pastillas, tu sistema inmunológico está deprimido. Si tú tienes HIV o estás en medio de un tratamiento en el cual estás en quimio, radio, quimio o radioterapia, conlleva a que tu sistema inmunológico o si se quede. Si fuma cae. o bebe mucho. Sí, o si fuma o bebe mucho. Sin embargo, hay personas que entran en un tratamiento de radioterapia o quimioterapia y no necesariamente COVID son propensos a cualquier tipo de infección. El paciente que está en química y radioterapia es un paciente que debe estar tranquilo y aislado, porque no solamente el COVID, cualquier afección le puede eh, causar, porque hay todo el mecanismo inmunológico del paciente. El ejercicio físico entonces es determinante para una persona mantener un buen... Eso entra dentro de del sistema de vida sanitario, de una comida sana, de una persona que no fume. No se recomienda ahora. Tuvimos 1.500 muertes en los Estados Unidos, eso es alarmante, y más de 5 millones de afectados. En República Dominicana, hasta antes de, la, de las elecciones, nosotros teníamos una tasa de positividad de 11.1. Nosotros actualmente estamos en un 35.5. Expliquemos, si, doctor, qué es la tasa de positividad. La tasa de positividad, te voy a poner un ejemplo. Si hacemos 100 pruebas, porque uh -huh. la gente dice, no, están escondiendo los datos antes de las Exacto. elecciones. No, ha habido, no se puede esconder datos porque esto es manejado por la Organización Mundial de la Salud y tenemos una representante de la Organización sí. Mundial de la Salud, la señora Alma Morales, que es la que tiene que certificar cuáles son los números de cada país. Es decir, que eso es una utopía de, ir, de decir que los casos están exagerando. Entonces, si hacemos 100 pruebas y tenemos un 10%, vamos a tener 10 contagiados. Pero si hacemos 10.000 pruebas, vamos a tener 1.000 contagiados. En la medida que hemos ido haciendo pruebas, ha ido aumentando el proceso, el proceso y además se cerró en principio cuando había 200, 300 casos al día, la primera medida de emergencia, pero los días previos a las elecciones una, hubo una gran irresponsabilidad. De toda la clase política dominicana, donde no se respetó el distanciamiento, tuvieron caravaneos alrededor de los candidatos, las personas sin, sin, sin ningún tipo de protección, y esto disparó a partir del 5 de julio la segunda oleada. Mucha gente dice: ¿el virus replicó en República Dominicana? No, el virus no ha replicado, ni hay ninguna prueba de que haya habido una mutación del virus. El virus es lo que se ha disparado. Entonces, en cuanto a tu pregunta, si estamos haciendo 30 mil pruebas, y un 10% está dando positivo, tenemos 3000 casos diarios. Entonces, en la medida que aumenten las pruebas, pero por cada prueba que nosotros hacemos, recuerda que va a haber de 3 a 4 personas que están incubando el virus y que no tienen síntomas y que no sabemos si lo tienen. Pero hay... Quiere decir que en República Dominicana tenemos aproximadamente Conservadoramente más de 150 mil personas. Pero, casos. doctor, hay otro dato interesante en el caso de República Dominicana, de acuerdo a las autoridades. Estamos ocupando el primer, el primer lugar, desgraciadamente, y para un médico hablar de decesos es un poco frustrante. Estamos ocupando el primer lugar en positividad y en decesos en el área del Caribe. Pero a eso iba, doctor. Hay un problema, y es que eh, este virus atacaba, según todos los datos. A la mayoría de gente de 50 años en adelante. Pero resulta ahora que todos los informes nos dicen que son de 24 a 35 años. Geraldino, aquí no se nos está. Nosotros somos unos. Digo nosotros porque somos dominicanos los tres. Pero aquí se está actuando con mucha irresponsabilidad. Ustedes recorre, recorren eh, fuera de los toques de queda. Y en una persona que se monta en un carrito público en los minis va a trabajar a, a Herrera. En ese carro, en lo que ella llega a Herrera, esa, esa señora que va a buscar su sustento se montan más de 20 y se apañan personas. ¿Quiénes están contaminados? ¿Quiénes no nos están? No estamos respetando el distanciamiento social. El repunte de ahora de República Dominicana de estar vergonzosamente en un lugar muy, muy, muy negativo para nosotros de ocupar el primer lugar en el Caribe. Cualquiera no quisiera en el, de las Antillas mayores, República Dominicana es el mayor. En Cuba hay 87 muertes. Naturalmente, es un régimen totalitario. En Corea del Norte. Ah, eh, pero no, no, el que cumplía la mala o la buena. Es lo que te estoy diciendo. No se ha respetado el distanciamiento, y yo considero tímidas las medidas, aunque es positivo que eh, las personas, hay personas que viven del día a día y hay personas que tienen que salir a la calle. Pero más sagrado que la constitución de la República, que es lo máximo, más sagrado de todo lo que significa la vida cotidiana del dominicano, la vida no tiene precio. Y estamos poniendo en juego la vida de los dominicanos. Aquí hay más de ya 1.100 familias que tienen un doliente, que llevaron un familiar a un hospital, entró a ese hospital, entró en etapa crítica, no lo volvieron a ver y cuando se muere no lo dejan ver a su muerte. Y para el dominicano, ver a su persona, sobre todo si es una persona mayor, esa persona es enterrada y esa persona no, la, no tiene visión. Entonces, el Muy respeto verdad. a esas personas es que debemos actuar. Doctor, no tenemos más tiempo, pero ayer se anunció que se van a estar aplicando 5.000 pruebas diarias. 6.000. Eh, van a llegar a 6.000, pero sí. parece que, que lo que se va a poder aplicar a partir del día de hoy son 5.000. Pero, de todas maneras, ¿cómo va a afectar esto la tasa de positividad y en qué medida se convierte en una herramienta útil para ver cómo podemos controlar esta situación? En todos los países donde ha habido un ligero control, aunque eso es una utopía porque estamos viendo que en Japón, que estaba casi en tasa cero, se dispararon a 1.600 casos. España ya hay provincias que han tenido que volver a cerrar. Chile, de fase 4, volvió a fase 0. Panamá es un caos. Panamá tiene una enorme cantidad de muertes. Y entonces, lo que nosotros creemos es que, en la medida que se vayan aumentando el número de pruebas, vamos a entrar en la realidad de lo que tenemos. Por eso te decía, hay aproximadamente 35 mil casos de positividad en República Dominicana. Pero ¿cuántas personas no están incubando el virus que ya son personas que tienen el COVID y lo pueden transmitir? Yo te digo que conservadoramente estamos por 150, 160 mil personas afectadas en el país. ¿Cuántos van a entrar en etapa crítica? Y ahí contesto tu pregunta. Si bien es cierto que el inmunocomprometido es el más arriesgado de entrar en etapa aguda y crítica, que es lo que está sucediendo, y estamos entrando en algo que yo pensé que iba a ser una utopía en marzo y en abril, cuando teníamos 100, 200 casos, que es el colapso del sistema sanitario dominicano y un agotamiento del personal de salud que está trabajando, que trabajan 18 y 20 horas al día. Esos son los verdaderos héroes dominicanos. El aumento de camas es espectacular, pero tenemos nosotros la cantidad, o sea, una de las especialidades más delicadas que existen es el intensivista y el emergenciólogo, que es la persona que maneja el paciente crítico, que es el, donde, el que va a ocasionar la muerte. Tenemos nosotros, la, aunque haya, haya mil camas más, la cantidad de intensivistas para prepararnos de que en cualquier momento se nos pueden disparar las cifras. Los pronósticos son funestos en el sentido de que la Organización Mundial de la Salud prevé 5.000 muertes antes de diciembre. Esos son los pronósticos que tenemos. Ahora, antes de irme, sí quiero dar una voz de aliento. Es que ha salido una noticia muy a partir del 20 de junio. La Universidad de Oxford estaba trabajando a través de un laboratorio de mucho prestigio que se llama AstraZeneca, que está en el país en una vacuna en la cual entró a fase 2 y en la cual hubieron 1.030 personas que se sometieron a la primera etapa de la prueba y dio positividad. En los Estados Unidos, un laboratorio que se llama Moderna ha dado positivo entrando en etapa 3. Lo que prevé incluso una lucha política del presidente Trump en Estados Unidos es tratar, porque está muy por debajo de las encuestas, eh, actualmente, tratar de localizar que la, eh, los Estados Unidos sean la. Piensen lo, lo que significa la guerra biológica, que es una pena hablar de, de la vida humana y de la salud sí. entrando en política. A él le convendría que para septiembre, como se promete en Moderna, estarían ya las vacunas de los Estados Unidos donde se prevé sí, que eh, él lo pudiera anunciar en, en su campaña en noviembre, <laughs> y no creo que eso sea así. Esa vacuna de Estados Unidos tiene la credibilidad tal que la viróloga que trabajó en ella puso sus dos hijos mellizos de 21 años como parte del proceso experimental y los inoculó. Ha tenido una buena etapa, va a necesitar tres etapas. Nosotros vemos en el horizonte, en el final del túnel, que lo único positivo que nosotros nos queda como humanidad, porque ya el mundo cambió de hoy y para siempre, no es el mundo que nosotros vivíamos cuando hacíamos cita con el doctor Gotró muy cómodamente allí, ya es otro mundo, de que la única luz en el túnel es la proporcionalidad rápida de la vacuna, dos laboratorios de mucho prestigio, Oxford es la universidad más, de más eh, prestigio en Inglaterra y Moderna, Laboratories Industries de los Estados Unidos, es una, una entidad que ya están las dos en fase 3. Ojalá antes de finales de año podamos tener la vacuna, porque como país tercermundista, ¿quiénes son las personas preferibles a ocuparse? La clase médica que está trabajando, hay que inmunizarlo. Sí. In los inmunocomprometidos, como dice Geraldino, las personas mayores. Y entonces, posteriormente, como país tercermundista, no vamos a ser de los primeros que vamos a contar. Doctor Rafael Gotró. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. En su casa, siempre. Un honor para mí. <laughs> Señores, llegamos al final de la entrega. Estamos pasados. Nos vemos mañana. Cuídense mucho y atención a la tormenta.